Vienes aquí. Me temo que no puedes. Ahora puedes volverte a tu colegio y dejarme en paz. ¿O puedo matar? Me temo que te daré la oportunidad de darte la vuelta, salir por esa puerta y no volver nunca más. Te sugiero que te des prisa. ¿Osas dejarme después de...? A ver, magia. El daño que has hecho. Pagarás esta incólera. Nunca debería haber venido a... Cómete la loita. Joder, no ha durado nada el lobo, macho. No ha durado nada. Vale, no le hago nada. Dejo que me mate. A piñazo me ha matado. ¡Hola! ¡Qué mala leche! Pues curación en un lado y espada en el otro y a ver qué tal. Así que fuiste tú. Es todo un placer. ¿Osas dejar? Bim, 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 bim. Después de todo el daño que has hecho, pagarás esta insolencia. Nunca debería haber venido a... Venga ya, bim, 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 bim. Es chungo, chungo como el infierno. Así que fuiste... Es todo un placer conocerte. Así que no... Espera, ahora que lo pienso... ¿Osas dejarme después de todo el daño que has hecho? Pagarás esta insolencia. Mala idea lo del lobo. No sé qué hacer. ¿Osas dejarme después de todo el daño? No sé qué hacer. ¿Qué has hecho? Pagarás. Dolencia. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, no, no. Voy a morir. Pues no sé cómo matarla, la verdad. Así que es todo un placer conocerte. No sé qué puedo usar. ¿Osas dejarme después de todo el daño que has hecho? Vas a morir. A ver, magia. Con
Está amargando ya la bicha, la tía esta. Es todo un placer. Bim. ¿Osas dejarme después de todo el daño? A ver, magia. Se ha quedado bugueada o algo. Se ha quedado bugueada. Puede ser. Qué mal, ¿no? Qué fatal. Fatal, pero fatality. Ya seguramente no puedes salir o algo. Porque requieres llave. Hola, no me jodas. Yo flipo, en serio. Spamear y no echar gota esto. Spamear y no echar gota. Pues ya está muerta prácticamente. Qué mal, por favor. Es que es enorme, enorme esto, por el amor de Dios. Mola. Yo lo digo, yo no me voy a quejar. O sea, eso ha pasado, pues se siente. Vamos, lo que estábamos haciendo era, yo creo, la táctica correcta. O sea, atacar primero a los espíritus esos de fuego. Y tras eso atacar ya a la maga directamente. Bueno, ahora vamos a volver a la segunda ciudad que visitamos. Y voy a reclutar a un soldado y vamos a intentar matar al dragón que había por esta zona. Para compensaros. Matar a una maga por un bug, no me jodas. No lo acepto. O sea, como compensación os voy a matar a un dragón. Y de paso venderemos
objetos y tal allí. A ver, bien, bien. Ciudad que yo decía era esta. Oye, me pierdo en el mapa ya. Cuenca de dragón. No quiero ir a prisión. No. No creo que vayamos a prisión. Bueno, a las misiones de ladrón igual sí. Vamos, 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 vamos. Se me recuerda a un temazo de los Simpsons. Era vale, así todo el rato. O sea, podríamos llamar a todos los soldados del gremio de luchadores, a los compañeros, pero los tres importantes no están todavía, así que tiraremos de nuestra banderada, que no sé dónde está, aquí. Yo soy larga vida. Lidia, sígueme. Ahora vamos a dormir para que la forja esté abierta y vender objetillos. Lo siento. Uf, qué trancazo tengo, Dios. Ah, sí, estoy resfriado. Pues de estos resfriados que estornudas y te duelen hasta los huesos. Bueno, que no son los huesos, es muscular todo, pero... pero parece que son los huesos. Como decían nuestras abuelas. Uf, joder. Ahora ya Lidia, la muchacha esta que va con nosotros, la llevaremos ya todo el tiempo que podamos. Creo que los compañeros aquí son como en Fallout New Vegas, que no pueden morir. Lo comprobaremos pronto con el dragón. Ah, ¿por qué tarda tanto? Vamos a el ayudante. Bueno, compañero, lo que sea, más el familiar, pues servirán bastante para hacer bulto mientras nosotros atacamos de lejos o por un lateral o algo así. Además, supongo que también se le podrá poner equipo y todo ese percal. Bueno, antes de venderle nada, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Otra persona está usando ese, a mí qué me importa.